Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de La Última Palabra a través de la señal de Master Music, www.marcianomastermusic.com. El día de hoy tenemos un programa de lujo con una invitada candidata a la prefectura del Guayas, que ya la vamos a estar presentando, y que vamos a tener una entrevista muy interesante para todos los ciudadanos que puedan pues ver y revisar sus propuestas para esta candidatura y la posibilidad también de que llegue a la prefectura de Guayas. Permítame presentar a mi compañero en cabina el día de hoy, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, Uber. Muy buenas tardes. A Juanita Vallejo también, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los amigos que nos siguen. Recordarles que nuestro programa La Última Palabra también está saliendo, como siempre, www.marcianomastermusic.com. Nos pueden seguir también y sus preguntas, por favor, a las candidatas y las sugerencias también a Marciano Master, a Master Music by Marciano por Facebook. Y desde hoy, por favor, en Master Music en vivo. Recuerden, también nos pueden seguir a través de la señal de Master Music en vivo, así como también van a mandar sus preguntas también, y siempre lo hacen al WhatsApp, al 096-92-52-835. Les repito el número de WhatsApp, 096-92-52-835. En efecto, Schubert, si me permite, estamos hoy día con una invitada de lujo, una invitada cultural para todo lo que crecimos con un programa como el de La Palabra Correcta. Si algunos, no sé si tú lo recuerdas, Schubert, estamos y contamos con la presencia de Juanita Vallejo. Ella es candidata a prefecta por el partido 20, lista 20, Democracia Sí. Podríamos decir muchas cosas de Juanita, que es una activista social, cívica y comunitaria, periodista de profesión, pero nos gustaría, Juanita, que usted también se dirija a nuestra audiencia y redondee un poco más de su perfil, que es muy amplio, frente a nuestros amigos, sobre todo los seguidores de Facebook. Sí. Bueno, en primer lugar, bienvenida, además, muchas gracias. Ay, me siento bienvenida. Es más, este es mi mundo, ¿no? Entonces, se me mete por todos los poros. Juan Carlos, mil gracias por invitarme. Schubert, gracias por esa presentación de ustedes. Y a ustedes, gracias por escuchar y ver. Estamos frente a un momento importante, en un momento difícil, y hay que saber decidir. Yo no dudo que ustedes lo saben hacer y lo harán a base de lo que uno pueda convencer con la verdad. Yo digo que la ventaja que tengo es que he honrado con mi vida las palabras. En todas las actividades que he tenido, siempre yo misma me llamo un poco como revoltosa, porque he ido a revolver algunos problemas que había para buscar soluciones. En toda mi vida he procurado hacer el bien, y gracias a Dios he tenido poder de convocatoria y lo he hecho. Y no lo he hecho sola, lo he hecho con equipos o con voluntarios o con ciudadanos. Entonces, hablar de mí misma es bastante difícil, pero sí creo que tengo un espíritu especial. Y alguien se burlaba y decía que es porque nací en un tsunami. Y es verdad, hubo un tsunami en Hawái, y entonces al poco tiempo esa ola gigantesca llegó a Salinas, y probablemente yo estaba loca por salir, y salí. Pero lo más chistoso es que al retirarse el mar, salieron los doblones de oro, monedas por toda la playa. Entonces mi papá me contaba siempre esa historia. Un poco lo que los padres hacen de uno, que es importante, de darte seguridad, de darte principios, de darte valores, te empuja a la vida. Y en mi familia fuimos educados con principios, pero de una manera lúdica, jugando. Así que la historia de este principio de tsunami venía de la broma de mi papá. Y es la verdad. Yo recuerdo, probablemente debo haber tenido unos 7-8 años, pero ya formaba parte del grupo de jóvenes. No, antes, a los 7 años yo era policía juvenil en Bogotá, porque había un sistema que los policías cuidaban a los niños en los parques, las mamás iban a dejar a los niños en los parques, y entonces los niños del barrio nos entrenaban, ¿para qué? Para cantar rondas infantiles. Mira, de uno de los recuerdos más remotos que tengo. Y también había organizaciones con los niños y los jóvenes para servir y ayudar en la parroquia. O sea, es la historia de mi vida. Así que no es extraño que a los 15 años yo estaba alfabetizando aquí en el Camal, y con experiencias únicas, porque yo llegaba y había una especie de contenedor, una caja. Ahí vivía una familia, una mujer, no me olvido nunca, no sabía, ni siquiera tenía cédula, pero ya tenía dos hijitos. Y lo que más me atormentaba es que al lado había una familia que colgaba un tremendo racimo de verdes. Y la señora no tenía ni qué comer. Entonces yo iba a alfabetizar, pero acababa revolviendo, por eso digo revoltosa, al barrio para que por favor ayuden a la señora. Acababa buscándole la cédula, porque si no existía como ciudadana, ¿cómo iba a trabajar?
y por supuesto tratando, como ustedes dicen, de darles la palabra como un instrumento. La palabra correcta. De conocimiento y de comunicación. Yo creo que la palabra es el vehículo de civilización más importante. Por eso, cuando ustedes hablan de la última palabra, están hablando de algo definitivo. Entonces, esta vocación hizo de mí una activista permanente. Esto está en mis genes. Mi bisabuela fue la fundadora del albergue que se llamaba Belén del Huérfano. Y también era una feminista que Rodolfo Pérez, un historiador, la calificó como la primera feminista del siglo, porque ella protegía lo que llamaba a sus muchachas, a las poetisas. Y entonces salía con ellas como para darles un aval. Y luego mi madre fundó lo que fue el Patronato Nacional del Niño, que finalmente se transformó en el Instituto Nacional del Niño y la Familia. Entonces todos los fines de semana nosotros íbamos a la 24 de García Goyena, con más o menos 500 niños que tenía mi mamá, que son ahora todos profesionales, y ahora recojo testimonios increíbles. Me paras el carro, Juan Carlos, cuando hable mucho. No se preocupe. Pero como tienen tiempo, y es una vida que le doy gracias a Dios haberla vivido. Estos jóvenes ahora son casi todos profesionales. Y estaba ahora nomás en playas, en la campaña, y se me acerca una señora y lloraba y me dice, yo era una de esas niñas. Es hermoso. O estaba el otro día en el Guasmo y me atravesó el carro un señor, un carro blanco, y me dice, Juanita, yo era de los alumnos de la escuela Sadai, porque creé varias fundaciones, pero con mi plata, con mis amigos, una de esas transformaba las escuelas absolutamente destruidas en escuelas donde tenían sus aulas, estaban seguras para los chicos, estas escuelas unidocentes que permitían que compartan en unas mismas aulas varios cursos, ¿no? Yo misma me eduqué en, me acuerdo que estaba en el barrio Orellana, el profesor Barroso tenía primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto grado. Yo hice al mismo tiempo quinto y sexto grado, porque escuchaba los dos grados, sí. Y eran hermosas las escuelas universitarias. Juanita, entonces, esta vocación la llevo en la sangre, así como la lleva el cantante o el futbolista. Esa es mi línea de activismo social, ¿no? Como en efecto, Juanita, antes de empezar con preguntas y con las propuestas, Schubert, su eslogan de campaña o una frase que resalta mucho y que no quiero que nos dé un detalle de esto, Juanita, el mejor Guayas de todos los tiempos, es su frase por el partido, obviamente, Democracia Sí. Bueno, un poco me estoy abusando de una frase que tienen otras personas y espero que me disculpen, pero es lo suficientemente elocuente. Uh-huh. El Guayas, y perdóname, te interrumpí, que acaba de preguntarme. No, está bien. Ya. Bueno, el tema es que Guayas es una potencia, pero no podemos dejar siempre el tiempo en lo que podemos hacer y no hacemos. En verdad, el espíritu de esta región siempre fue el de adelantado. Nosotros fuimos los adelantados de la historia, porque nuestros líderes tenían una visión internacional y los contactos internacionales, porque formaban parte de grupos de pensamiento o de acción, en el caso de Nuestra Libertad, sobre el tema de liberarse de los españoles. Y efectivamente fueron los que lideraron la independencia. Pero eran amigos y un círculo muy interesante en el mundo donde querían que coincida esto. Entonces, Guayas tiene esa vocación de ser grande y tiene una estupenda infraestructura, tiene un potencial en, yo diría que en los recursos naturales fantásticos. Tenemos la cuenca hídrica, la segunda en importancia en América, después, en América del Sur después de la del Amazonas, que en muchos sentidos se está destruyendo, que no la estamos aprovechando. Entonces, cuando yo digo hacer el mejor Guayas de todos los tiempos, significa recoger un poco lo que ya existe, potencializarlo. Que no está tan mal. Pero no, para nada. Yo cada vez recorro más los barrios y veo el comercio, esa fuerza que tienen. La entrada a la 8, ayer nomás estuve en las Malvinas, son un negocio atrás de otro y a todos les va bien. Son pequeños emprendedores o medianos emprendedores que le dan solución al día a las familias y a las de ellos también. Ahora, ¿cuál es la visión de grandeza que yo tengo? Es, quizá como suma de todas mis experiencias, y me siento en el momento exacto para ser ese gran detonante de riqueza, convertir la agroindustria que abastece solamente al Ecuador y que en dos o tres productos abastece al mundo, en el superpotente negocio agroindustrial del comercio del Guayas, llevando Guayas al mundo a través de esta transformación, dándole el conocimiento, generando una corporación
a la manera de lo que yo vi en Chile cuando era presidente de la Comisión Económica de la Región Andina. Y eso lo vamos a desglosar, Juanita, si me permite, punto por punto, para que le vaya quedando claro a todos nuestros amigos oyentes. Schubert, antes de empezar con las propuestas, ¿alguna pregunta? Sí, claro que sí. Bueno, dar la bienvenida cordialmente acá a nuestra radio. Hay ciertas preguntas que siempre se debe hacer a un candidato o candidata, en este caso, que van en proyección hacia un papel bastante importante a nivel Guayaquil, Guayas o cualquier ciudad del país. ¿Usted cree realmente que Guayaquil y Guayas tienen que armar un equipo? Porque siempre se dice, pues, que Guayaquil es el motor del Guayas y por eso se deja a un lado a las ciudades o provincias que están alrededor. ¿Cómo unir todo para que sea un equipo? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo trabajar municipio de Guayaquil y gobernación y prefectura del Guayas? Porque en los últimos años no ha habido esto. Bueno, yo siempre pienso que la grandeza viene de tener una visión, de romper los techos de cristal. Tenemos resultados, ciertas urgencias, pero no tenemos la visión de transformar justamente con esa, le dicen sinergia, pero a mí me gusta más sinergia porque tiene como más fuerza. La fuerza de una alcaldía, la fuerza de todos los consejos y alcaldías del Guayas con la prefectura, porque al fin y al cabo todos tenemos el mismo destino de grandeza. Entonces los problemas locales perfectamente bien encaminados con sus leyes y ordenanzas también pueden ser fortalecidos. Yo me pregunto, y quizás sea una manera de responderle, casi el 70% del electorado que elige a una prefecta viene de Guayaquil. Pero ¿dónde está el ámbito propio de la prefectura? En primer lugar, un enlace con gestiones conjuntas, pero sobre todo creo que la prefectura tiene un aparte en el tema de solidaridad, de inclusión, porque a Guayaquil vienen la gran mayoría de las personas que tienen una urgencia económica y se van asentando marginalmente porque no se perdió una iniciativa buenísima que había antes que se llamaba la lotización. ¿Quiénes cogieron esa iniciativa? Los invasores, generaron un caos, pero obedecen a una urgencia y a una capacidad de autogestión fantástica que hay que ordenar. Entonces yo creo que en el tema de la inclusión, ¿cuál es la primera urgencia que tenemos? Sobrevivir. El presupuesto para vivir aquí en Ecuador es más alto que el de Europa. ¿Por dónde se va todos los días como en un saco con un huequito el poco, mucho o mediano dinero que podemos lograr? En la comida. Entonces yo ya hice en la primera gobernación lo que se llamaba las tiendas que en ese momento provenían de una institución que se llamaba Emprovid, que empacaba y proveía los productos vitales, arroz, azúcar, aceite. Y bajaron los costos de la harina, leche, y los pasos, leche, ¿verdad? Frijoles, lentejas y jabón. Entonces, como había una administración municipal desastrosa que se había tomado las calles, los mercados estaban vacíos. Vendían en la calle. Entonces, en el segundo piso de un mercado, recuerdo la cifra y no me lo olvidaré nunca, el azúcar se vendía a 27 sucres, que era el costo de Emprovid, que la compraba al precio de costo a los industriales, la empacaba y la ponía en el mercado, pero transfería ese beneficio al consumidor. Costaba 27 sucres arriba y 42 abajo, casi un 60% más. Entonces, exacto, este solidariato es lo mismo. Serán espacios donde se venderá a precio de costo la comida, porque una de las urgencias ahora es sobrevivir. O sea, hemos empezado ya, Juanita, disculpe, el tema incluyente. Sí, por cuestión de tiempo le pido mil disculpas. No, tranquilo, interrúmpame, por favor, sí, cojo viada. No, para tocar todos los temas, porque su propuesta es muy interesante, como la de todos los candidatos. Hemos empezado ya con el concepto suyo de Guayas incluyentes, con el tema de solidariatos. Estamos hablando de solidariatos, sí, que es una de sus propuestas. De bajar, ¿verdad? Me imagino un 30% por lo menos al gasto. Y decía mi marido, que era un profesional del tema de la economía, el mejor ingreso es el cero egreso. Entonces bajar los insumos básicos de alimentos, de medicinas genéricas, de ciertos productos que generalmente son gripe, estómago flojo entre los niños, y de insumos para la agricultura. Costos básicos. En los sitios más apartados, para no competir con nosotros, donde no tienen acceso, donde hay las personas con la mayor urgencia de supervivencia, los solidariatos. Los otros temas serán, en primer lugar, yo diría que la urgencia en el tema de seguridad es crear los centros integrales donde se desintoxique, se rehabilite
se reinserte, porque una vez que los jóvenes están rehabilitados, no pueden reinsertarse. Y yo ya en la gobernación, en este breve periodo, yo ya transformé un edificio, es decir, hice un convenio con el ministro de Comercio, porque era un edificio del Ministerio de Producción que antes había para las comisarías y que estaba abandonado 5 años. Y encontré un presupuesto allí que había dejado Rolando Panchana, y era el centro de capacitación para toda la vida. La idea era reinsertar y asesorar a las familias. Entonces, uno de los proyectos es ese. No puede haber seguridad si tú no tienes una policía eficiente y suficiente. Si tú no tienes desarrollo, si no hay trabajo, las personas salen a asaltar. Es lamentable, pero es verdad. Si no hay un proceso adicciones jurídico... También. Adicciones claro, también. La adicción. Pero es que los usan a los adictos para poder hacer el gran negocio del narcotráfico. Y el otro tema es la rehabilitación de la familia. Entonces, allí vamos a poner también los centros de integrales de rehabilitación y reinserción. Por ejemplo, uno de los proyectos turísticos, para ir enlazando los temas, ¿no? Uh-huh. Hay un terreno enorme que va desde la avenida Pedro Menéndez Gilbert hasta el río, donde se guardan los equipos de la prefectura. Claro. Allí voy a hacer la Escuela Hotel de Sudamérica en acuerdo con la Fundación Conrad Hilton. Es un acuerdo que yo ya lo firmé como ministra. ¿Y el objetivo de esta escuela? Educar a los jóvenes y reinsertarlos. Capacitación en todo ámbito. Capacitación y hacer un centro de convenciones. O sea que es autosustentable. ¿Eso dónde sería eso? Bajando saliendo del túnel hacia la derecha, sí. Un poco casi al frente donde hay un negocio. Por Santa de venta Ana, de más autos, o menos. O sea, aquí en Guayaquil. Un centro súper turístico. Justo la salida del túnel adelante de Santa Ana, donde hay unos terrenos botados. Transformarlo en, ¿no?, el gran hotel Escuela de Turismo para Sudamérica. Uh-huh. Que ese fue el convenio que firmé con la Fundación Conrad Hilton. Y la SPOL iba a poner los terrenos donde están frente al malecón, pero no lo ha hecho. Han pasado 20 años. Entonces, recuperar ese convenio. Y allí era esa escuela. Juanita, ¿tiene usted una idea de a cuántos jóvenes o cuántas personas a capacitarse acogería este proyecto? Bueno, en el hotel serían por lo menos unas 300 personas, pero también vamos a hacer 2 centros integrales. Como le decía, yo ya tenía la oferta de 10 hectáreas en playas, donde se cumplía perfectamente. Había hablado con la ministra de Salud, ella me solicitó que ayude a encontrar un terreno, y ahí están los fondos internacionales para poder descolgar la cooperación internacional, que es importantísima aprovecharlo. Y entonces, en playas, ese terreno, si acabamos de consolidar, ya no en la gobernación, sino en la prefectura, el convenio para que nos den ese terreno, es un centro modelo. Y nos hablaron y se comprometieron también en Milagro, otro 3 centros. Entonces, hace una semana, 8 días, sí, unos 10 días, estuve en playas. Créanme que se me partió el alma una vez más, y me ratifico en mi deseo de servir. Cuando entré en la casa y los padres llorando me enseñaron a su hija. La foto 2 años antes, una mujer linda con 2 hijitos, el marido la había abandonado. ¿Y qué pasó? Fue a buscar la droga. Y en ese momento, en la desesperación, tenían a la joven con una cadena en el pie. Conversé con la niña y le dije, mira, si tú quieres rehabilitarse, es el punto de partida. Hay que desintoxicar, rehabilitar y reinsertar. Entonces, es un drama para una generación entera que es la que va a manejar nuestro país. Hay que recuperar esa generación abandonada. Perfecto. Tengo una consulta. Todo esfuerzo será insuficiente, pero hay que hacerlo bien hecho. Tengo una consulta. En este plan estratégico y creación de lo que acaba de mencionar usted acá, me dijo por el Cerro Santana, no por el túnel, más o menos. Claro, saliendo de Santana, donde es un centro turístico extraordinario. Esto de acá que usted está mencionando, esta obra precisamente, ¿lo manejarían con empresa privada directamente o cómo es el manejo allí? No, con la Fundación Conrad Hilton, ellos traen los expertos y enseñan a manejar, porque es una escuela para aprender haciéndolo. Entonces, estarán los que ya saben, la parte de restaurante, la parte de servicios de camarera y la parte de manejo económico de la empresa. Entonces, se hace autosustentable. Lo que haría la prefectura es crear el edificio, traer los técnicos de la fundación y nacionales, que sí hay estupendos profesionales, e incorporar a los jóvenes en este ejercicio para que lo vayan aprendiendo. Ese es uno de los temas. Pero otro de los temas para la juventud que le dé trabajo, trabajo y trabajo, es la reforestación. Uh-huh. Hay enorme cooperación internacional. Y las cuencas que estamos perdiendo en esta maravillosa cuenca hídrica que tenemos es por deforestación. Entonces, volver a reforestar, que además es un negocio con las personas de la localidad, y hay
dramáticamente vengo de comprobarla, tanto en el ejercicio de la gobernación como ahora en la candidatura a la prefectura, cómo los jóvenes en toda la provincia están abandonados a su suerte y utilizados por el narcotráfico. Entonces, estos jóvenes podrán rehabilitarse y al mismo tiempo ir trabajando en la reforestación que les va a dejar un dinero que descolgaremos de la cooperación internacional. O sea, una labor ocupacional para los jóvenes. Por supuesto. Esto por el tema de ayudar a los jóvenes en reinserción. Si nosotros reforestamos 20.000 hectáreas, que hay un mercado internacional estupendo por la demanda de especies maderables que sí tenemos y que hemos perdido por la deforestación, con lo cual hay erosión, sedimento, se pierde la tierra vegetal, todo un ejemplo de un círculo infernal que hay que revertirlo y en hacerlo positivo. Si nosotros hacemos eso, le vamos a dar trabajo a muchísimos jóvenes y traeremos la ayuda internacional para poder pagarles. Ahora, el otro tema que es importantísimo dentro del tema incluyente son las casas de acogida. Perdóname, pero mi debilidad o mi pasión es cómo servir en las urgencias extremas de los seres humanos. Hace una semana pasé por Sauces 9 y vi a un niño durmiendo en un soportal. Hace 3 semanas estuve viendo un grupo de jóvenes que dormía debajo de los puentes, en andrajos. Una cosa terrible. Entonces, hacer una casa de acogida simplemente, en asociación con la red de voluntariado que existe, que es extraordinaria. La prefectura perfectamente puede, en convenio con iglesias de toda denominación, construir los dormitorios, poner las camas y las duchas y darles un chocolatito caliente. Solamente para que esa noche no estén y sientan el amor. Un joven me abrazaba y me decía, no me dejes solo, no me abandone. Esas personas van a sentirse por lo menos acogidas, protegidas, que alguien les da afecto, y a lo mejor ese puede ser el inicio de su rehabilitación. Y no rechazada. Juanita, antes de la siguiente pregunta tuya, Schubert, queremos recordar a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la señal de Facebook, que también lo pueden hacer a través de Master Music en vivo y también enviar, a propósito, ya están las preguntas también, se las voy a formular en breve, a través del WhatsApp 096-9252-835. Estamos hoy día pues con la candidata a prefecto Juanita Vallejo por el partido, la lista, ¿no? Número 20, democracia, lo máximo, 20, así, 20. Lo máximo, 20 sobre 20, como lo tiene en el brazo derecho, ¿verdad? Schubert, otra pregunta tuya antes de pasar a la siguiente propuesta. Sí, bueno, recordar a la gente que estamos en vivo desde nuestra página ya oficial www.marcianomastermusic.com. Juanita, me parece interesante sobre todo el punto final, el punto de darle un hogar a los jóvenes que están abandonados en las calles, pero... ¿Lo haríamos, cómo se lo haría a nivel de toda la provincia del Guayas? Porque es un número bastante amplio. ¿Cómo lo manejarían? ¿Cuántos serían por ciudad? ¿Cómo manejarían este bueno, tema? Tendría que convocar a las instituciones que quieran asociarse en este gran proyecto para que ellos lo mantengan. Nosotros haríamos las instalaciones, pero las instituciones de beneficencia, que las hay muchas en toda la provincia, tendrían que firmar un convenio para que ellos vean, seleccionen, acepten a los niños, a los jóvenes. Y lo mismo pasaría con las casas de acogida para los ancianos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad administrativa no puede estar en manos de la prefectura, pero sí darle la infraestructura, dar la posibilidad de que exista esto. O sea, como el arranque. Claro, yo confío plenamente porque hay un voluntariado extraordinario. Aquí hay una asociación que se llama Acorbol, donde hay toda clase de voluntariado, de enfermos, de ancianos, etcétera, y las asociaciones religiosas de todo orden que existen también. Y en el campo y en los cantones puedo recurrir a los empresarios productores, también en asociación con los municipios, con los alcaldes, que pongan el espacio físico, o sea, el terreno, la instalación, y nosotros creamos estos comedores comunitarios, estas casas de acogida. Y lo que es importantísimo, no puede haber ni progreso ni desarrollo si no hay, y mucho menos seguridad,
si no hay convivencia social. Bueno, Gustavo Tenemos Lara... que rehabilitar la convivencia intrafamiliar, la convivencia social. Eso es importantísimo. Perfecto. Y eso tiene que ir de la mano de expertos y de gente de buena voluntad. Juanita, Gustavo Lara le saluda y le felicita. Manifiesta con un muy buen perfil, además, buena gobernación. Y le hace la pregunta respecto a las oportunidades de trabajo para los microempresarios y emprendedores, que entiendo que también está dentro de su plan. Claro. Y lo vamos a abordar. ¿Lo aborda ya o lo vamos haciendo en orden? No, vamos, preguntas y respuestas, es estupendo. Ok, respecto a los emprendedores. Mire, el proyecto gigantesco, cuando digo que será el mejor Guayas de todos los tiempos, es porque recojo lo que ya todos han hecho y lo vamos a dar un gran impulso. Uno de esos es pequeños y medianos empresarios capacitados por proyecto, no aislados el uno y el otro, sino vamos a suponer, vamos a exportar mermeladas exóticas a los hoteles del mundo. Y lo conozco porque fui vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo. Y me dice, ¿para qué cuenta eso? Es que quiero que la gente sepa que hay la relación suficiente para abrir las puertas. Entonces, me decían, estamos cansados de comer mermelada de manzana, de durazno, de frutilla, siempre lo mismo. Queremos frutos exóticos. Y la fruta se pudre. Entonces, estos pequeños y medianos empresarios pueden comprar la fruta asociándose en un proyecto de exportación. Se les da el manejo. Es decir, ya dicen los gringos el know-how, cómo hacerlo. Se les abre el mercado, se los capacita, y en eso el viceprefecto, que es un joven talentoso, bien preparado, le voy a asignar a él sobre todo el papel preponderante de la capacitación de los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores jóvenes con sus ideas. Y he podido verificar, y me encanta, que en los cantones hay muchas iniciativas. Tienen ya pastas de chocolate, que son una delicia, en unos envases preciosos. Falta añadir el proceso de comercialización, de sacar los costos, de la calidad, la cantidad y la oportunidad en el momento preciso. Ese know-how se los da la Corporación de Desarrollo de las Exportaciones del Guayas. También tenemos que volver a los cantones, las universidades y los institutos técnicos. ¿Por qué los jóvenes han abandonado el campo? Ni siquiera tienen un colegio donde terminar y están abandonados los colegios del milenio. Hay una universidad agraria que está abandonada. Entonces, es absurdo que hayamos concentrado fuera de su lugar natal a los jóvenes y que la edad mínima de quienes están en el campo sea 54 años. Pues. Ellos son los herederos de esa grandeza. Les vamos a enseñar cómo hacerlo y a escuchar sus iniciativas y premiarlas, dándoles financiamiento, abriéndoles el mercado y exigiendo una preparación como el mercado la quiere. No es porque se les ocurrió, sino hay que hacerla como quieren. Si quieren el envase de este tamaño, tendrá que ser de este tamaño. Si quieren un sachet así, será así. Por dar un ejemplo que sea visible, sí. ¿No? Juanita, para entrar a las preguntas de la segunda parte, Schubert, te rogaría que luego intervengas tú en tu pregunta. ¿Cómo va a lograr el tema de la propuesta? Usted tiene tres pilares fundamentales, ¿verdad? Cuatro con el de solidaridad. El de solidaridad, sí. Acá los tres restantes serían el mundo y viene el Guayas. Sí. Produce para el mundo y Guayas para el mundo, del cual ya hemos tocado el primer tema, que es justamente la parte de emprendedores. Queda Guayas Exporta, Vialidad, Muelles y Educación Orientada a la Producción. Ya no sé con cuál empiezas, Schubert. Bueno, yo creo que vamos con lo de los muelles, porque justamente ayer se inauguró aquí en la ciudad de Guayaquil otro muelle, me parece, junto con el actual alcalde Jaime Nebot. ¿Cómo haríamos lo de los muelles? Hay que recordar algo, Guayaquil es el puerto principal del país. Creo yo que hay muchas más formas construyendo otros muelles estratégicos, porque recordemos que esta ciudad es la número uno del comercio a nivel nacional. Sí, así es. Y la que más aporta a la economía, 45 mil millones de dólares al año. Ya, entonces, ¿cuáles son las propuestas partiendo de esta hipótesis y de esta teoría confirmada ya del comercio, Juanita? Ya, lo del comercio y la exportación creo que más o menos queda claro. Ahora, sí. Eso se llama llevar Guayas al mundo, o sea, toda la provincia produciendo y exportando, que ya lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo múltiple y diverso. El otro tema, y con toda la infraestructura necesaria, que es importante, y la primera infraestructura es la del conocimiento, el saber manejar, que es lo que dijo, más el crédito, más abrir el mercado, etcétera. El otro tema que yo decía es que Guayas viene al mundo, el turismo. Guayas. Pero, sí. Hice en la gobernación un estudio, un relevamiento de lo que yo llamo los rincones mágicos del Guayas.
Les hago una apuesta a todos los televidentes. ¿En dónde hay delfines en la provincia del Guayas? A ver. ¿En el Morro? Otra. Sí, en el Morro. En Guayas, dice usted, ¿verdad? En Guayas. Bueno, en Guayas. Conozco el Morro, honestamente. Ajá. ¿Sí? Pues hay en Naranjal. Mire. Y los delfines. Delfines en Naranjal. Y ahí están los shores también. Uh-huh. Entonces, eso es un súper atractivo, ¿no?, turístico. Pero lo lindo es que lleguen por el río y hay un muelle. Por ejemplo, estuvimos en Balsar. 115 años no hay un muelle. Hay unas escaleras que uno se resbala porque llueve. Y las canoas llegan y los campesinos tienen que trepar los quintales en medio, ya son unos malabaristas para cargar el quintal y encima resbalándose y en medio del lodo y con unas escaleras defectuosas. Entonces, esta red de muelles estará vinculada a los rincones mágicos y estará vinculada al trabajo de dragas, que no tienen que ser gigantescas, que recuperen el cauce de los ríos, que eliminen un poco la sedimentación y la reforestación para mantener la capa vegetal, porque cuando se pierde la capa vegetal, ¿tienen una idea de lo que cuesta reponerla? 10.000 años, y tenemos extraordinaria capa vegetal, tenemos que retenerla en los lugares donde van a ser los centros de producción. Entonces, vinculando todos los proyectos entre sí, la red fluvial, los dragados de los cauces de los ríos afluentes, porque hay que también enlazar con las otras prefecturas. La cuenca alta del Babahoyo es la que más fuerza tiene, lógico, y trae las aguas desde el Chimborazo. Entonces hay que enlazar a todos en una responsabilidad conjunta de este mismo objetivo. Analizando esta parte de Guayas Mágico y enlazando, además le pido al público que tenga un poquito de paciencia, las preguntas van llegando acorde y también las vamos haciendo la candidata para relacionar el tema por factor tiempo. Claro. Por factor tiempo, de una vez enlazamos el tema fluvial, a propósito de Guillermo Guzmán, que le pregunta transporte fluvial, porque algunos candidatos lo han manejado. Veo dentro de la propuesta que justamente el turismo tiene que ver justamente con este transporte fluvial, no solamente para movilizar al sector público, sino también para pasear sobre lo que le revela el Guaya. Y los productos. Si usted ve, las camaroneras están transportando en una especie de gabarras sus productos. Otra cosa, estuvo en mi despacho la viceministra de Comercio Exterior de China. Conversamos de darle mucha fuerza al acuerdo que ya existe, o la declaración, porque está en simple declaración, pero es principio de acuerdos, en que Guayas y Cantón son hermanas provincias. Lo mismo hicimos con Houston, por eso está lo de la fundación. Entonces, si en Cantón hay, ¿saben cuántos habitantes? 100 millones de personas. Y todos los productos comerciales se manejan por el río. Ese mismo tipo de transporte puede venir. He estudiado un informe del año 2003 del ingeniero Ramón Fernández, donde clama por el dragado del Guayas, que ya tenía en ese tiempo como 50 años sin hacerlo. Que es un tema pendiente, ¿verdad? Pero él dice claramente que el dragado tiene que ser hecho en la parte en que se llega al mar. Que eso ya está en marcha, felizmente, y por fin. Pero el dragado de los pequeños afluentes que van, hay que hacerlo. Y para eso vienen los convenios de cooperación que estoy hablando con la hermana provincia de Cantón, para el tema de los transportes de los grandes contenedores en uno de estos especie de gabarras, yo no sé el nombre técnico. Conté como 50 contenedores, o sea que son 50 camiones que irían en fila por la carretera hacia el puerto. Uh-huh. Pero pueden llegar por afluentes y luego el río y luego a la carretera que llevaría hasta Pozorja. Juanita, pero eso por la gran producción exportable, cuando pero hablamos, también la turística. Sí, y cuando hablamos, no sé si coincides conmigo, Schubert, y cuando hablamos de transporte fluvial, porque algunos candidatos lo ofrecen, está muy directamente, pues muy relacionado al dragado del Guayas, porque, por ejemplo, si hablamos del antiguo transporte fluvial que teníamos de Guayaquil-Durán, ¿se acuerda? Claro. Ahora con los asentamientos, estos islotes que se han provocado, ¿no existe el riesgo de que haya algún tipo peor de...? Peor que eso, me duele en el alma. Pero el dragado, ¿quién lo va a tratar? Porque es un tema... Lo está haciendo ya la prefectura y me parece que están en convenio también el alcalde, ya deja en marcha ese trabajo. Pero lo terrible es la ceguera por el celo político. No puede ser posible que han puesto una serie de puentes que son como diques que están generando sedimentos. Uh-huh. Este que lo hicieron por capricho, porque el instituto respectivo de la Armada les advirtió.
Lo primero que hice como gobernadora fue meterme al río en lancha y recorrerlo a ver dónde están los obstáculos que están generando esta sedimentación. Entonces, ese primer puente donde se estrelló, que se cruza la isla Santay, sí, el porque peatonal. Le dejaron muy poca. Tenía un informe que negaba la construcción. Pero ahí está. Y se había anticipado que podría la marea llevar eso. ¿Cuántos metros de sedimento ya tiene en este poco tiempo? Tiene 5 metros de sedimento. Entonces hay que tomar decisiones. Se desbarata el puente, con ese mismo material se pueden hacer pasos peatonales a lo largo de las autopistas que tenemos, que necesitamos a gritos. Pero hay que hacerlo ya, pues si en tan poco tiempo ya tiene 5 metros de sedimento. Y no se estudia el flujo de la marea, el flujo de los vientos, y se pone otro puente más allá. Y entonces los barcos que están acoderados en muelles de empresas que están mucho antes que se haga inclusive el puente que lleva en estos momentos a Durán, el grande que se hizo, que se llama Rafael Mendoza Avilés, me el parece. Nuevo. No, el original. No. Recorrí. ¿Puede usted creer y pueden ustedes creer, mis queridos televidentes, que existen unas estructuras para que si un barco choca, el impacto del choque no repercuta en la estabilidad del puente? Y entonces tienen una especie de triángulo así, y ahí hay unas boyas gigantes. Se las han robado. Es que es el colmo. Y el otro puente hecho con posterioridad ni siquiera tiene esta protección. O sea que los choques medio protegidos con lo que queda, no queda, son de ida. Pero y de regreso, cuando baja la marea y se escapa un barco de estos porque la marea lo mueve, choca contra el otro puente. Entonces, es un absurdo. Claro, y estuvo previo con el análisis de que estaba prohibido, que no se recomendaba hacer un puente porque podía pasar la sucesión. Y hay que sacarlo ya, porque reconstruirlo no tiene sentido y cuesta más. Entonces, hay que tomar decisiones firmes y dejar que la gente que sepa dé sus opiniones y que se cumplan y recomendaciones, no este conflicto y celo de competencias que acaba por demagogia en destruir el mayor bien como es el del río Guayas, ¿no? Chuber, ¿algún otro punto? Sí, me quedó muy claro el tema porque es también importante revisar cada uno de los estados, por ejemplo, en el río, como usted lo mencionaba, recorrer y en toda la provincia ver cuáles son los problemas que hay que solucionar de inmediato. Como usted mencionaba, el actual problema, pues, que es cerca de Durán, ¿no? De claro, cerca el paso a la isla Santa. Exactamente. Entonces, hay que estar muy pendientes. Vamos con el siguiente punto, Juan Carlos, también por cuestión de tiempo ya, y ya vamos yendo, metiendo tercera y cuarta. Bueno, Juanita ha tocado varios puntos, porque vamos a resumirlo. Guayas exporta, lo hemos tocado ya, vialidad, estamos hablando justamente del fluvial. Hablemos de la vialidad a nivel de acá, del transporte, de los autos. Ahí hay varios temas, Juanita, que me gustaría tocar. Hay otra pregunta también que nos llega de parte de María Constanza, entiendo que es. Le pido mis disculpas si no pronuncio bien. A todo el mundo le han preguntado el tema parquímetro, ¿es incluyente con el tema de la prefectura? Bueno, yo creo que hay que hacer la revolución del parqueo, si cabe la palabra, del aparcamiento. El tema es que aquí tiene que haber parqueos verticales, y es perfectamente posible. Yo ¿qué es parqueo vertical? Para que nos entiendan parqueo perfectamente. Parqueo vertical es que hay terrenos, y el otro día hablaba con un señor y le preguntaba, a ver, ¿cuántas personas parquean aquí al día? Bueno, suponte que son de 30 en 30 por cada media hora, y después vamos al tema del parqueo, porque los espacios de la calle son muy pocos ya. Pero lo ideal es generar, por iniciativa y capacidad de ordenamiento desde la autoridad respectiva, espacios de parqueo como los parqueos verticales que hay en todas partes del mundo. Y si quieren ver uno como muestra, en el edificio Induauto se sube en un ascensor y entonces se multiplica la capacidad de parqueo de cada espacio. Lo mismo lo hay en un hotel que acaban de inaugurar, no me acuerdo el nombre, frente al Estero Salado, cuando está frente a Urdesa, en esa zona. Es un parqueo vertical, hay que multiplicar los parqueos verticales, que sería un estupendo negocio que daría trabajo a las personas. En el tema del aparcamiento es una solución. O sea, construir, usted dice, un paño tibio. Como un centro comercial de carros. No. La cantidad de terrenos que existen. Por eso, construir como parqueaderos. Poner en las instalaciones para que vayan parqueando en estas estructuras que las hay en todas partes del mundo. En China misma. O sea, estimular que sea un negocio para que existan espacios también. ¿Cuánto costaría el parqueo? ¿Cómo manejarían? ¿O eso harían después con una consulta? Ellos tienen que sacar sus costos por hora, pero es perfectamente accesible. Porque por mucho que vayan delimitando todos los espacios por vehículo,
y pongan los instrumentos estos para recaudar cada cierto tiempo. El parquímetro. Mire, yo hoy día me pasó una cosa tremenda. Llevaba una persona discapacitada, ni siquiera se podía bajar. La llevaba a una institución médica. No podía bajarme y ya estaba la persona ahí por cobrarme. Le digo, señorita, ¿quiere que le enseñe la herida? ¿Quiere que le demuestre? Le levanto la camisa y le va a ver usted la operación y la esta. ¿Por qué le voy a pagar si es discapacitada? Porque no me trajo el documento, señora. El documento va a decir lo que usted tiene en sus ojos y está viendo. Entonces, yo creo que hay que entrenar mejor a las personas para que no sientan esa resistencia al orden. Pero ustedes como prefectura, Juanita, ¿tienen participación mayoritaria para poder decidir sobre ese tema? Porque no solamente esa es la queja. Fuera de lo que usted manifiesta, que es un punto muy importante, Schubert, el tema del discapacitado. Claro. Discapacitado o no, no pueden parquear si no cancelan. Dos, no hay puntos de cambio. Tres, pueden y tienen derecho, pero tienen que llevar la credencial. Si se le quedó, tienen que pagar. De discapacidad del CONADE, del Ministerio de Salud Pública. Pero si se le enseña al vigilante. Porque a mí me pasó, por ejemplo, la semana pasada que yo solamente. Primero, iba solo por 15 minutos al banco. Y tuve que depositar un dólar porque no hay factor cambio, no hay puntos de cambio para empezar, exacto, ¿verdad? Exacto. Y dos, si no está el vigilante, ¿a quién le enseña el certificado del CONADE? Igual va a tener que hacer su gestión. Hay que dejarlo en el carro. Y también está el ciudadano indolente que usa el espacio de la persona discapacitada. Entonces, yo creo que nos falta una cultura de convivencia social, de respeto a la ley y al orden. El tema del desborde de la delincuencia viene de años. De una generación nueva de gente terriblemente corrupta en los centros judiciales, con muchas honrosas excepciones, pero en general, no puede ser posible que no haya una racionalidad para poder determinar que una persona detenida es un delincuente. El estudio que llaman de flagrancia. Por eso usted ve que los delincuentes entran y salen. Les dan 24 horas a la policía para demostrar que fue un delito flagrante. No alcanzan a demostrarlo. Es una alcahuetería. Y entonces después viene un procedimiento, un proceso. Quedan libres. Entran, salen. Las mismas personas. Entonces hay que poner ley y orden pensando en desmontar todo esto que nos tiene tan agobiados. La falta de justicia, el desborde de la delincuencia, el abuso o la ignorancia en el cumplimiento de ciertos factores reglamentarios como el tema este del parqueo, el mismo tema de los comerciantes ambulantes. Ese día tienen que resolver con urgencia su necesidad de mantener a su familia, pero tampoco pueden estar haciendo competencia a la persona que ordenadamente y está pagando un alquiler. Entonces hay que ser un poco más flexibles, un poco más, pero sin perder el orden, abiertos, exacto, respetando. Y como yo les decía y les contaba, vi ahora que hay hasta franquicias. Vi a un señor que llevaba a una señora en una que llevaba una canasta que vendía unos huevos y qué sé yo, con un banquito, la dejaba allí. Después iba a otra y la dejaba allá. Y después pasaba como recaudando dinero. ¿Qué les parece? Una franquicia de comercio ambulante que en verdad tiene que ser ordenada. Como lo hacen el fin de año con los niños, que empiezan a recoger juguetes. Y sí se puede ordenar espacios hermosos que pueden ser hasta turísticos. Porque si se ponen con su ropa original, ataviados como tabaleños o de Chimborazo, de donde vengan, o de la costa. Bien bonito los kioscos, los frutos bien exhibidos, es un espacio grande. Se hace un mercado bellísimo y la gente hay que hacerlo en el sitio adecuado. Juanita, respecto a lo que es la candidatura y lo que son las propuestas de todos los candidatos, yo escuché en una de estos de las entrevistas que hicimos que las propuestas las trae cada candidato, pero también traen los oídos para escuchar. Y si hay propuestas que se sumen, serán interesantes. Mi pregunta es, se ha hablado aquí con otros candidatos de los corredores comerciales para tratar el tema de los vendedores ambulantes. Yo no les quiero decir informal, nunca he estado de acuerdo con ese término porque todos necesitan llevar el pan a su casa, ¿verdad? Ambulantes. Pero hablan de corredores comerciales, hablan de carnetizar, hablan de ponerles stand pequeños en cada punto y fomentar el turismo de esa manera. ¿Usted estaría de acuerdo con estas propuestas también? Más mire, yo hasta tengo visto unos terrenos, que yo creo que para el dueño del terreno sería un buen negocio. En Los Ángeles vi que hay ventas en un edificio en pleno centro, donde si compras en el primer piso, voy a poner una cifra X, ¿no? Un pantalón traído a la China,
o hecho aquí, porque muchos se pasan por chinos, pero yo los he visto en las Malvinas y en todos lados haciendo zapatos, camisetas y de todo, y le ponen la etiqueta made in donde sea. Entonces estas personas en la planta baja pueden comprar el pantalón, vamos a suponer, en $12, pero si ya van al piso número 18, allá ya les cuesta $2, y si es posible, si es posible. Entonces tú ordenas verticalmente el comercio, pero abajo pones todo el encanto de este comercio que yo llamo folclórico, con sabor local, pero bien turismo. Hecho, con garantía de salud, que es importante. Tienen que aprender a manejar el tratamiento de los elementos e ir a su casa a revisar que salud, y eso tienen que hacerlo y facilitarlo. Bueno, pero poner orden, acuerdo. Bueno, Juanita, Sugar, creo que hemos concluido. Previo a que despides el programa, por favor, en recordarle a todos nuestros amigos que, bueno, estuvimos... Se nos fue el tiempo, muy interesante y muy rica la conversación con Juanita Vallejo. Aparte de la palabra correcta, en el segmento de la última palabra, pues sí. Recordar que ella está para candidata para la prefectura por el partido o la lista 20, Democracia Sí. Suerte, éxito, Juanita, y que siga, pues, aparte de la candidatura, nos siga regalando cultura como lo ha hecho a todos. Si me permiten, voy a hacerles un consejo, una recomendación. Los consejos son antipáticos. Sí. Nada más piensen, ustedes van a trasladar el poder a alguien que puede generar riqueza, puede generar don, que tienen experiencia, que tienen las relaciones internacionales importantes para que sea allá y no esperar y andar dando palos de ciegos. Voten por la 20, voten por Juanita. Lo máximo, 20 sobre 20. ¿Es su última palabra? Sí, es una sugerencia y no, estoy es que el segmento dispuesta... se llama La Última Palabra y me gustaría que usted concluya. Sí, por eso digo que es sí, esa es mi palabra, eficacia y servicio. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada de lujo el día de hoy acá en La Última Palabra, Juan Carlos también. Muchas gracias. Este gracias fue el programa. A ustedes, aquí se duerme el tiempo y se pasa lindo. Lindo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con muchos más invitados y también el día jueves a la misma hora, a las 14 horas. Esto fue La Última Palabra y les saludo yo, Versión. Hasta la próxima. Juan Carlos Clavijo, un gusto. La licencia... Mi última palabra, mil gracias. A ustedes, dos, pero vale por una. Gracias. Encantado. Gracias.